los datos abiertos son todas estas bases de información numérica o alfanumérica, que el Estado pone a su disposición con toda la información de recursos, de tareas, de inversiones y de otro tipo de aspectos que permiten conocer en qué están el gobierno en todas sus ramas. ¿Por qué es importante? Porque es un ejercicio de transparencia. Un ejercicio que, como nunca antes, la gente tiene acceso a toda la información estatal que antes estaba reservada, incluso oculta, la puede descargar, la puede trabajar en su computador y puede crear información basada en ella. La información de datos, el periodismo de datos, se basa en recolectar este tipo de información, este tipo de bases abiertas, y cruzarlas con otras para encontrar, para hacer hallazgos, para encontrar noticias, para encontrar secretos, para encontrar información relevante, socialmente importante, y que luego es compartida con la audiencia, y que esa audiencia también se apropie de esa información y a su vez cree su propio movimiento, su propia verificación de la información. ¿Por qué son abiertos? Los datos son abiertos porque vienen en un formato que se puede trabajar, que se puede manipular, que se puede descargar y que se puede editar. Eso es fundamental. Si es una información cerrada que yo no puedo editar, si es un documento al que no le puedo hacer nada, al que no le puedo extraer algunos elementos, no son bases de datos abiertas. Y la ley de acceso a la información exige que sean bases abiertas, que se puedan trabajar y se puedan manipular en el mejor sentido de la palabra y usar, pues, para hacer hallazgos y tener muy buena información relevante de calidad.